Kipum. A veces como que uno se queda, fica pensando solo en la música que está haciendo y está bom como mirar alrededor y no reconocer el lugar, y no reconocer a gente, y no reconocer o que o rodea. Sí. Y onde fiz o exercicio allí, mirar y era tipo wow. Tocar para gente que no conhece tá, é muito, muito legal, tá, bravo. E com gente que faz música distinta, a música. Sim, faz música distinta. Nossa. Ligar com a gente somente com a música. Foi muito bonito. E sempre gostamos de tocar em festivais. Estamos muito acostumados a estar tocando. Nós tocamos acústico, então se tocamos num lugar, em geral há silêncio, porque se a gente fala. Não, se as pessoas falam, tapa na música. Também tocar em um festival tem isso que tocas para alguns. Sí. Y hay cosas pasando alrededor en otros lugares y eso también es bueno. Está bueno conocer personas longe de nuestra casa que organizan eventos culturales como, independientes. Como nosotros en Buenos Aires. Ese parecido, no sé cómo se dice. Es muy gratificante ver que gente lejos de casa hace cosas parecidas a nosotros y les sale también. Es lindo de ver cómo trabajan aquí, la gente de fuera del eixo o ustedes conectándose y pudiendo hacer cosas longe de un lugar de otro, más organizándose de forma que. Con mucha comunicación. Sí, mucha comunicación y ficamos muy cómodos. La verdad es que fue muy fácil. Nosotros, el año pasado viajamos y siempre viajar por la cuenta de es muy difícil. Llegar a un lugar y empezar a buscar dónde va a ficar y dónde va a estar. Hasta la comida es un tema complicado. ¿Quién va a comprar? ¿Qué compra? Cuando, y esto fue muy, muy cómodo para nosotros poder llegar a un lugar y tener dónde vamos a dormir. A prueba de sonido es ahora. Sí, estaba todo muy bien organizado. Organizado se fala. Ficamos muy, muy cómodos. Isso foi muito bacana. Oh, pessoal de Limeira, eu vou, como se fala? Tomara que a gente poderia voltar aqui na casa no mês que vem. Sei lá, no próximo domingo, vamos fazer aqui um churrasquinho, alguma coisa. Não, foi. Eu estou muito, muito cômodo, eu gostei muito de ficar aqui. E se. Falem com nós se é que. Sim, se a gente vai para Buenos Aires. Qualquer de vocês ou gente que conhece. Já tem 8 lugares para passar a noite em Buenos Aires. O que ele falava, coisas que estão passando aqui também passam lá e é bom poder cambiar e aproveitar que, digo, tanto com São Paulo e alrededores, e Buenos Aires e alrededores, tem muitas coisas passando e tá bom fazer. E as pessoas de Limeira. Fica tranquilo porque hay otras personas que están haciendo la misma cosa. Sí, haciendo la misma cosa en Buenos Aires. Sí, y más muchos para las lugares. Personas de acá que bueno, nada, que aprovechen las movidas culturales que están haciendo los chicos.